Hablemos Deportes, ya estamos listos aquí con un Vamos en Corto y hoy tenemos mucho que platicar. María Padilla, qué gusto estar otra vez contigo, Jesús. Román Rodríguez, servidor ya hoy para pelear, para hacer enojar a esta mujer, aunque todos tus seguidores empiecen a reclamar en redes sociales, porque bueno, tú tienes más cuidadores, ¿no? Que los vendedores ambulantes en las plazas comerciales. Y bueno, vamos a comenzar, María, el día de hoy, porque hay mucha información. Estamos a nada del Mundial Rusia 2018. Tres preciosos y muy largos días para todos aquellos a los que nos gusta el fútbol. El jueves inicia el Mundial Rusia contra Arabia Saudita. Yo creo que no promete mucho el partido, pero la emoción de que empiece un mes completo lleno de partidos, de buen fútbol y de muchas emociones es lo importante. Sí, yo creo que siempre, más allá de un partido de lo que se espera, recordar en 2010 que jugó México una inauguración frente a Sudáfrica, yo creo que este partido Rusia contra Arabia es más que eso. Es iniciar toda una fiesta, es como el precopeo, es como el estar todos en la misma sintonía y saber que un partido como este será el parteaguas para una gran fiesta. Y a final de cuentas, creo que el tema de la inauguración, quienes esté, Robbie Williams, uno de mis cantantes favoritos, va a estar en ese momento. Así que promete y promete muchísimo, y sobre todo en un país de primer mundo como es Rusia, una gran inauguración. Sí, sí, promete muchísimo. Y bueno, pasando a lo verdaderamente importante, vamos a hablar de la selección mexicana y lo que hemos demostrado los mexicanos en estos partidos de preparación, que ha sido bastante malito desde mi punto de vista. Yo creo que el último partido frente a Dinamarca nos anotaron 2 goles, yo creo que nadie lo esperaba. Sabíamos que Dinamarca era un rival fuerte, pero creíamos que México tenía más juego. Y Juan Carlos Osorio no logra tranquilizar a la afición mexicana. Yo creo que con ninguna victoria ha tenido el cuadro mexicano en 3 encuentros. Es bastante preocupante y aún no sabemos quiénes serán titulares. Por ahí Memo Ochoa estaba diciendo que estaban guardando las armas. La verdad, no me parece un buen comentario porque ¿qué es lo que están guardando? O sea, No lo sé. Joachim Löw ha de estar muy preocupado, ha de estar muy intenso en la concentración de Alemania buscando cuál será el 11 titular para México. Más allá de cómo se han dado los partidos de preparación, que bueno, el único triunfo se dio frente a Escocia en la cancha del Estadio Azteca y de una manera ni siquiera convincente para la afición, que a final de cuentas ese era el tema más importante. Creo que México llega con un problema ya no tanto futbolístico, hay un trasfondo más importante, hay un trasfondo, bueno, el tema tan comentado, ¿no? De la fiesta, esta que luego han salido videos y que han salido tantas cuestiones, las cuales han desconcentrado completamente a esta selección. Y creo que si bien en los otros mundiales no se llegaba con toda la confianza y con toda la tranquilidad necesaria para que México tuviera un gran papel, hoy es más agudo el problema. Es un problema muy anímico, es un problema incluso de confianza, es un problema llegando a lo familiar, que es un problema, bueno, por todos lados le está cayendo a la selección, ¿no? Ojo, porque ayer Chicharito decía que no pasa nada, que ellos están muy tranquilos, que era una fiesta para celebrar su cumpleaños, que le era una falta de respeto que pensáramos que había habido escorts y que todo se había salido de control, que estaba muy tranquilo. Entonces, es preocupante, ¿no? Le creemos a un medio amarillista y no le creemos a nuestra selección. Es complicado. Hay fotos, hay pruebas, pero yo creo que deberíamos dejar a un lado eso, porque entre nosotros más grande hagamos este tema, más desconcentrados van a estar los jugadores. No, y mira, más allá de lo que opine la gente, creo que a lo largo del tiempo las redes sociales, la comunicación, ha generado que yo en este momento, una persona común y corriente, cualquiera como lo soy, Jesús Román Rodríguez, escribo en este momento un tuit de odio hacia algún, y ya deja tú, un futbolista, un familiar. Ya esta libertad de expresión se ha convertido en libertinaje
Y creo que nos estamos metiendo ya en un tema muy delicado. La gente, lo hemos visto en redes sociales, los comentarios tan crueles. Y hay veces que perdemos de vista que ellos también son humanos, que también tienen pesadillas, que también se pelean con su mujer, que también sus hijos se enferman. Y creo que es ahí donde viene el gran inconveniente. Nos hemos convertido en una afición, nos hemos convertido en unos medios de comunicación doble moralistas. Ahora todos hemos dado cátedra de doble moral. Ahora todo mundo somos franciscanos y hemos estado en retiro en el Tíbet 5 años para lograr el zen necesario. Ya está cayendo en lo ridículo. Yo te voy a ser sincero. Creo que los seleccionados nacionales no hicieron lo correcto, o más bien no lo hicieron de la manera correcta. Exacto. Porque cualquiera puede estar en una fiesta. Es más, te lo pongo de esta manera, María. Se puede hablar de lo que pasó y de lo que no pasó. Se puede hablar de que hubo escorts, que hubo prostitutas. Lo que haya sido. A mí me vale un reverendo cacahuate si hubo prostitutas o no las hubo. A mí lo que me interesa es juzgar si Salcedo entregó en un saque de manos una jugada para el segundo gol de Dinamarca. De verdad, creo que la gente se toma muy en serio esto de que los futbolistas son ejemplos a seguir. Para nada. Nos estamos quitando una responsabilidad como padres de familia, como maestros, como educadores. Los futbolistas no están para ser ejemplos. Los futbolistas están para hacer su chamba. En la cancha. Exactamente. Para divertirnos, para nosotros ser público y tan se acabó. Creo que se está satanizando el punto. Y el gran problema es, estamos hablando de tantas cosas que son fuera del fútbol. No nos importa nada. Híjole, está complicada la cosa para México, definitivamente frente a Alemania. Podrían hacer lo que quisieran, la verdad a mí sí es de las personas en lo que no me importa en qué utilicen su tiempo libre. Pero yo creo que futbolísticamente sí nos quedaron a deber y eso es lo que deberíamos exigir. No son figuras públicas, sí. Pero no para que opinemos de su vida, sino que para que opinemos de lo que hacen en la cancha. Y se acabó. Entonces ese tema lo dejamos a un lado y vamos a platicar. ¿Qué te pareció el primer tiempo? Mira, yo creo que el primer tiempo frente a Dinamarca fue un, sin caer en lo espectacular, creo que fue un buen primer tiempo a secas. Creo que México demostró que puede hacer un gran papel ante Suecia y creo que ese es el punto más importante. Dinamarca juega muy similar a Suecia, aunque hay algunas diferencias, pero es el fútbol nórdico, es el fútbol de fortaleza, el fútbol donde 2 o 3 futbolistas son interesantes, son técnicamente buenos y el resto es jugar por arriba, es jugar por las bandas, a los centros, a los espacios. Entonces creo que el primer tiempo es lo más rescatable, incluso tomando en cuenta el partido contra Gales, sí. El partido contra Escocia, el primer tiempo contra Dinamarca fue muy interesante. Creo que de ahí puede partir Juan Carlos Osorio para tomar en cuenta algunos futbolistas, ¿no? Sí hubo errores garrafales en el segundo tiempo, pero el primer tiempo creo que muy puntualmente podía ser algo parecido a contra Alemania. Sí, completamente. El primer tiempo fue consistente, a mí me gustó el primer tiempo. Después ya ni hablamos porque ya no me gustó nada el partido. Y es lamentable que después del primer gol se ponche México, ¿no? Sí. Se ponchó, se vino abajo y 3 minutos después Eriksen anotó el gol. La verdad es complicado si es que vamos a jugar de esa manera. Otra cosa que me preocupa es el desempeño de Rafa Márquez, que la verdad amamos a nuestro capitán, significa mucho para México. Amas, mi querida, pero María. Yo creo que ya no está para este momento, ya no está para jugar, ya no está para jugar frente a Alemania, que es el rival más preocupante. A mí no me gustó ni poquito su nivel de juego, siento que ya no llega, llega tarde y un poco complicado. ¿Te acuerdas hace 2 semanas cuando fue convocado Rafa Márquez? Yo quiero que vaya. Y lo hablábamos y yo te decía, bueno, es que Rafa Márquez tendría que ir como auxiliar técnico y tendría que ser el Gallito Vázquez. Ahí está la prueba fehaciente. Deja tú contra Alemania, ¿Ves el fútbol de Corea, que es un fútbol muy rápido? Y yo no veo por dónde Rafa Márquez puede hacer frente. Era increíble cómo Rafa Márquez se está exhibiendo y mira que es el patrón y mira que es algo muy importante para el fútbol mexicano en general, más allá de la figura de lo que sea Rafael Márquez. Creo que es un gran problema que todavía sigamos creyendo que por la historia haya que meter a Rafa Márquez. Tal vergonzoso. No a jugar, pero sí llévenlo. Sí, está bien, de auxiliar técnico, de aguador. ¿Te acuerdas cuando Jorge Campos fue en el 2002 y fue parte de esa selección?
pero ya no como el plantel, sino fue como auxiliar técnico para ese mundial, y bueno, ayudó en el tema anímico. Pero Rafa Márquez es muy lamentable, y creo que se ha comprobado que Juan Carlos Osorio tiene ahorita 21 futbolistas para poder iniciar frente a Alemania, Diego porque Reyes. Ni siquiera Diego Reyes lo tiene. Ya es una necesidad, ¿no? Ni Rafa Márquez. A mí lo de Diego Reyes, la verdad, yo sé que es un mundial, yo sé que se prepara 4 años, yo sé que es una gran oportunidad, que es un gran jugador, pero yo creo que ya está deseando el director técnico con quedarse con Diego Reyes, porque no ha entrenado al nivel, ¿no? O sea, si Diego Reyes logra recuperarse para el sábado, previo al partido del domingo, está bien, pero ¿lo vas a meter a jugar contra Alemania cuando no ha entrenado a la par de sus compañeros? Yo ahí le doy la razón a Juan Carlos Osorio. No es que Eric Gutiérrez sea un mal futbolista. Creo que en el medio campo es donde hacen falta futbolistas. Pero Diego Reyes, un multifuncional, no va a estar para Alemania. Eso es un hecho completamente. Y creo que podemos irnos dando cuenta que lo va a aguantar hasta el final y que lo va a esperar, sobre todo para el segundo partido y probablemente para el tercer partido, porque Diego Reyes y las dolencias defensivas que se notaron frente a Dinamarca ahora lo obliga a que tenga que estar Diego Reyes, porque no tienes futbolistas por las bandas, no tienes futbolistas centrales, y bueno, si quieres un pivote ya te diste cuenta que Rafa Márquez no puede jugarlo. Yo creo que lo va a esperar, yo creo que es un buen futbolista Diego Reyes, y creo que valdrá la pena para contra Corea en 15 días que Diego Reyes pueda aguantar. Hoy en día no está para jugar contra Alemania, y si ese fuera el parámetro, debería de ya eliminarlo de la concentración, pero también, guardando las comparaciones, obviamente, y sin que nos tiren de locos, Mohamed Salah no va a jugar el primer partido contra Egipto, ¿no? Y lo van a esperar para el segundo y el tercero. Creo que son referente, fichas, ¿no? Sí. No hay punto de comparación, pero bueno, es la ideología de un técnico. Ya se casó Juan Carlos Osorio con esa idea y no va a salir. Entonces, no desgastemos el hígado, María. No hay que volvernos locos. No hay que dar odio, sino simplemente acatar y enterarse y saber el por qué Juan Carlos Osorio está esperando al flaco. Esperará tanto, pues sí. A ver qué sucede con Diego Reyes. Ojalá se recupere pronto. Sería un buen papel el que podría desempeñar en este mundial. Definitivamente. Y ojalá que le vaya bien, sobre todo a la selección mexicana, ¿no? Creo que ese es el tema más importante. Uno como analista puedes decir las dolencias, uno como analista puedes decir dónde, de qué pie cojea México, pero creo que todos, y seguramente te incluyo a ti, somos aficionados al fútbol desde niños. No perdemos la fe, ¿no? No perdemos la fe en nuestra selección. Mides tu vida por mundiales, ¿no? O sea, ¿recuerdas qué hiciste en Francia en 98? Seguramente estabas en la primaria, estabas en la secundaria. ¿Recuerdas lo que pasó en Corea-Japón 2002? Las desveladas que uno se metía. Sí, para ver, a las 3 de la mañana en México contra Estados Unidos. Bueno, son esos momentos que hay que disfrutarlos. Completamente. A veces creo que tomamos tan en serio un mundial. María, te lo pongo así de sencillo. Si México llega a semifinales y termina en tercer lugar del mundial, después no va a pasar nada. A veces nos volvemos locos queriendo el quinto, el sexto partido. Señores, tranquilícense. Polonia ha llegado a semifinales 2 veces en la historia de la Copa del Mundo y se acabó. Polonia no tiene la mejor liga del mundo, no está dentro de las 10 mejores ligas del mundo. ¿Qué pasó con Costa Rica? Llegó al quinto partido del mundial pasado. Y hoy Costa Rica, ¡pum! No es mucho. Sí. También no es tanto. Estados Unidos no calificó al mundial. Holanda. Chile. Y no pasa de ahí. Creo que, ¿qué hubiera preferido Chile? ¿Ser campeón de la Copa América o llegar a un mundial? No lo sé. Sí, pero también no hay que volvernos locos. Disfrutemos. Exacto. Para eso es sí. El mundial, para disfrutarte, para entretenerte, para compartir. Entonces, sea lo que hagamos, creamos en nuestra selección y no dejen de emocionarse, que es lo más importante. Dejen a un lado todos los prejuicios que tenemos de los seleccionados nacionales y preocupémonos por lo verdaderamente importante, que es disfrutar el fútbol, porque para eso es. Sí, no sean villamelones, no estén tira y tire y ahí están viendo el partido, pidiendo permiso y el partido contra Suecia, ahí sí, jefecito, hay que traer la tele para... Nada, no seas hipócrita. Si no crees en tu selección, si no te interesa, mejor cállate y ponte a trabajar y punto. Pero no,
estemos de doble moralistas. No, es que no estemos de doble moralistas. La gente en redes sociales de repente ataca a los seleccionados como si fuera más importante el mundial que las selecciones y el rumbo del país. Hay que ser tantito lógicos, María. Por Dios, pero bueno, ahí está lo que va a pasar con México en el Mundial. De todas maneras, ya el viernes estaremos desmenuzando un poquito más el previo de este encuentro y tendremos para ustedes ya lo que habrá pasado en el primer partido de Rusia contra Arabia Saudita en el parteaguas. Y bueno, vamos a cambiar de tema, mi querida María. No, por favor. Sí, 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 se va Matías Almeida. No, güey. Bueno. Se va el director técnico que hizo grande en los últimos años, que volvió a la grandeza a Chivas. Probablemente se vaya Paco Gabriel de Anda. Él dijo, habría que esperar, porque a Paco Gabriel de Anda, yo y muchos aficionados ya no le creemos nada, entonces habría que esperar a ver si es verdad que se va junto al pelado Almeida. Yo sí le creo, ¿eh? Yo sí le creo porque, mira, que para jugártela y decir, si este Almeida se va, me largo. Si se queda, me quedo. Eso es digno de unos pantaloncitos. Todavía, yo la verdad se lo reconozco a Paco Gabriel de Anda. Al principio parecía que iba a ser un pelagatos de Higuera y de Vergara por consecuencia, pero no, Paco Gabriel de Anda se ha portado a la altura. Yo creo que llegó en el momento menos indicado a Chivas Paco Gabriel. Pero bueno, el tema importante es Almeida. Ya se despidió Alan Pulido, se despidió todos los futbolistas. Empezaron a publicar ahí sus mensajes y haciendo extraoficial esta despedida. Hoy Matías Almeida a las 6 de la tarde tiene una conferencia de prensa para informar a todos los medios que está fuera de Chivas. La verdad es lamentable porque yo creo que si alguien podía ayudar a Chivas a levantar en el siguiente torneo, era Matías Almeida y no alguien más. Suenan muchos nombres para llegar a Chivas. La verdad, en este momento, como aficionada de Chivas, no me llega alguno que diga, ese podría ser. Dicen que Vucetich suena mucho, pero ¿neta le vamos a llegar al precio a Vucetich con todo el tema que traen ahorita en adeudos? Bueno, Vucetich. El Chepo de la Torre. Vucetich creo que es un técnico también que no es que cobre tanto, ¿no? Si tú quisieras traer a Guardiola, bueno, no habría posibilidades. Pero si Chivas ni siquiera tiene para terminar de pagarle a sus jugadores. Bueno, pero llegarán los préstamos. Y a final de cuentas, sí se va Matías Almeida, se va un gran técnico. Se va incluso el próximo técnico de la selección nacional y creo que es prácticamente un hecho, salvo que los directivos se vuelvan locos y pase otra cuestión. Sí. Matías Almeida tiene que ser el próximo técnico de la selección nacional. Y bueno, en Chivas, yo en lo personal, se han hablado varios nombres, se ha hablado de Vucetich, se ha hablado de Tomás Boy, se ha hablado incluso de Mauro Camoranesi. Pero creo que yo... en este momento le daba la confianza a uno de casa. Para mí, el idóneo, y hay que recordar, y otra vez guardando las comparaciones, cuando a Zidane se le da la oportunidad en el Real Madrid, creo que alguien de casa que se ha ido preparando, que no sé si esté todavía en el punto exacto, pero que sería una buena idea. Por ahí Ramoncito Morales, creo que es un hombre de casa. Que es conoce un hombre al equipo. Si alguien conoce a Chivas, es Ramón Morales. Y los jóvenes. El tema ahorita con Chivas es la apuesta con los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevar a jovencitos. ¿Pero cuáles jóvenes? Joven. Ya armamos el Zacatepec, o sea. Bueno, se llevan a Ronaldo Cisneros al Zacatepec y ahora el Zacatepec va a regresar y va a ser campeón en la primera división, ¿eh? Zacatepec trae un equipazo. Pero bueno, tendrá que el técnico que llegue ya trabajar con lo que tiene. No hay, Adolfo Pizarro no ya se otra. Fue, ayer se fue a Monterrey, ayer fueron a despedirlo muchas personas al aeropuerto de Guadalajara. Pues lamentable, ¿no? Se va Rodolfo Cota, que fue uno de los principales referentes de Chivas en los últimos torneos. Se va Rodolfo Pizarro, que es otro que prometía muchísimo. No sé qué también está el ánimo en Chivas, todos estaban muy tristes porque se va Almeida. Yo sé que no se acaba el mundo, que son jugadores y que es su trabajo, pero no creo que estén al 100%. No, ¿sabes? No, bueno, yo creo hecho. Que Pulido es alguien que le dolió mucho. De los que más han hecho ruido en las redes sociales ha sido Pulido. Más lloriqueo, sí. Y no creo que esté al 100%, no creo que esté a gusto y no creo que esté tranquilo. Ojalá algún otro equipo se fije en Pulido para que pueda salvar, porque para mí Pulido es un buen jugador que no ha llegado a su tope. Ha tenido como ciertos destellos en Chivas y también estuvo en Tigres, también estuvo en Grecia, pero
no ha habido como un momento tan amplio que podría ayudar. A mí, creo que tienes que ser profesional en todo momento. Creo que sí puede doler la salida de un guía, como lo ha sido Matías Almeida, pero también lo veo desde el punto en el que está haciendo un movimiento exagerado. Hay tantas circunstancias en la vida diaria de los mexicanos donde te ponen un jefe que a lo mejor te trata mal, a lo mejor el dueño de la empresa es pésimo, a lo mejor no te paga tu sueldo, exactamente, te trata mal, no estás a gusto, exactamente. Y no reclamas nunca, ¿es en serio? No es que no sea reclamar, pero a final de cuentas, tú estás decidiendo quedarte ahí. Pulido se ha decidido quedar ahí. Porque ahorita Jair no hay opción para Pulido. No, ¿cómo no? El draft estuvo ahí. El draft estuvo y Pulido no se movió. Económicamente. A final de cuentas, te la vas a pasar. Entonces, que Pulido se la pase lloriqueando y que juegue mal. No. Esa sería la opción. Yo la verdad, al punto al que voy, María, es, ok, se va Almeida, ya dolió. Sí, dolió muchísimo. Pero ya mañana sale el sol. Y mañana tienes que poner a ver qué demonios vas a hacer. La carrera de grandes futbolistas que tiene Chivas todavía hoy en día se va a truncar porque los señores están en desacuerdo. Hay que recordar lo que le pasó a De Nigris. Chivas, como puede ser la catapulta, porque es uno de los equipos más grandes de México, como Chivas puede ser el cementerio y el que entierre toda tu carrera. ¿Qué es lo que quiere Alan Pulido? No, Alan, tienes que darle la vuelta a la página, mi hermano. Tienes que, sí, es doloroso el dejar al pelado Almeida, pero vamos a darle la vuelta, ¿eh? Todos los jugadores tienen que estar conscientes de que lo que venga, al menos les están, bueno, espero que les paguen, ¿no? Ojalá. Y que esa es su chamba, ese es su trabajo, y hay un punto en el cual tienes que darle la vuelta a la página y no seguir en esta bronca. Sobre todo, porque el más afectado y el daño colateral más grande lo tiene la afición. Completamente. Porque Jorge Vergara, mira, la entrada de dinero va a seguir bien o mal. Sí, porque los patrocinadores ahí están. Porque, bueno, él está concentrado en OmniLife y hace unos días salieron unas imágenes donde se ve muy mal a Jorge Vergara físicamente. Entonces, ahora uno entiende por qué Vergara no está concentrado en Chivas. El problema es que creo que José Luis Higuera lo está destruyendo. ¿Y cuánto tiempo más José Luis Higuera va a destruir a las Chivas? Bueno, mientras Jorge Vergara decida que ahí tiene que estar. Llegue Paco Gabriel de Anda, llegue Guardiola, llegara el hijo de Cruyff, llegara Zidane, llegara quien fuera. Chivas siguen las mismas porque está completamente destruido de pies a cabeza. ¿Quiénes son los únicos que pueden salvar a este equipo y la dignidad de Chivas y a su afición? Los jugadores. Entonces, desde mañana yo invito a Alan Pulido a decir, nos vamos a poner a trabajar, vamos a ser los líderes que necesita Chivas, vamos a ponernos a entrenar al 100% para el primer partido ganarlo y dedicárselo al pelado Almeida y a toda la afición y ser ese Chivas que todo mundo espera. Chivas puede ser campeón con este plantel, por supuesto que sí, que va a ser fácil, eso no. Porque hay planteles mucho mejores, hay mucha más inversión en otros equipos, pero Chivas tiene una mística muy especial. Y los jóvenes tienen esa gran oportunidad. Hay otros que ya habíamos dicho en otros programas, han quedado de ver, como el Conejito Brizuela. Así que a darle para adelante y a seguir, ¿no? Es el momento. Es el momento de salir adelante. No hay de otra. Chivas y sobre todo los jugadores tienen que demostrar que esa camiseta pesa, que esa camiseta debe de respetarse. Y si no la respeta Jorge Vergara, que es el dueño, si no la respeta José Luis Higuera, si no la respetan todos sus directivos, que la respeten los futbolistas, que son los que a final de cuentas salen al campo de juego a partírsela, y la gente es quien grita sus goles y quien vive a Chivas. Así que ojalá que por toda esa afición despierte el equipo, sobre todo los jugadores. Despierten, señores, no hay de otra. Por la afición, hagan esto. Si no, mejor den un paso de costado y dejen que otro lo haga. Sí, y hoy empezó justamente la pretemporada sin director técnico, pero ya están ahí bien puestos para entrenar los jugadores de Chivas. Y bueno, ¿qué expectativas tienes, mi querida María, para Chivas?
La verdad, en este momento prefiero no hablar, ¿no? Okay, habrá que esperar a ver qué sucede, quién va a ser el director técnico y ver cómo fluyen las cosas esta semana y ya después podré darte mi opinión o una semanita antes de que empiece el torneo. Bueno, pues ahí está el equipo del rebaño sagrado, sin técnico, ya con refuerzos, ya un equipo armado para un nuevo entrenador. Va a ser muy complicado, pero insistimos, creo que Chivas es más que eso, Chivas es más que un draft, Chivas es más que figuritas, Chivas es historia y la historia debe de respetarse definitivamente. Y no hay de otra, María, mañana sale el sol a despertarse, quítate esas lágrimas que tienes, por favor. No, empezamos muy contentos el lunes, con malas noticias, con lo de Chivas, pero muy contentos como todas las semanas. Eso es lo más importante. ¿Y qué pesa más? La situación de la selección o Chivas ahorita. Me imagino que andas en un mar de lágrimas. Sí, no, es como complicado. Es como complicado, pero la verdad es que yo, como aficionada, confío y creo en la selección. Lo veo difícil, pero no imposible. Creo que todos tenemos muchas esperanzas puestas ahí y no creo que nos vaya tan mal si ponemos el corazón, al menos los aficionados. Eso es lo más importante. Nosotros aquí analizamos, después cuando se apagan las cámaras nos quitamos el saco. Y nos ponemos a llorar. Y hay que llorar, ¿no? Porque ya lo decíamos, María, yo creo que lo más bonito de un mundial es el ambiente que se vive. ¿No? En todos lados. Saber que a lo mejor hace 16 años uno no tenía hijos y ahora tienes hijos, con la cual vas a vivir el mundial de cerca, lo vas a disfrutar y vas a tener la oportunidad de convivir de una manera distinta, ¿no? Mi hijo ubica perfecto que el 11 lo trae Carlitos Vela. Mira, nada más. Y a todo el mundo le dice, el 11 es de Carlitos Vela. Me dice, mamá, hoy juega México porque quiero ponerme la de Carlitos Vela. Mira nada más, mira nada más. Mi hija ya dice que es el Chicharito es más guapo que yo. Yo no lo creo así. Yo todavía sigo con las dudas y creo que está un poco confundida, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente que siga los contenidos que vamos a tener a través de Vamos Deportes para este Mundial. Y bueno, aquí les presento a Maximiliano Rodríguez, el próximo delantero. Y hablando de la selección, María, el próximo delantero. No, stop, a él le gustan las luchas, sorry, gracias. Bueno, no lo sé, no sé si el próximo campeón en Triplemanía 56 o en el Mundial de, ¿qué te parece? Uzbekistán 2040. Pero bueno, ahí está. María, muchísimas gracias, como muchas siempre. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar aquí y hacerme llorar. Después de este programa voy a terapia luego de la arrastrada que me diste con mis Chivas y la selección. Tus redes sociales, por favor. @ María mi amor, no se les olvide seguirme en Instagram y Twitter. Para que te consuele toda la gente, toda Oigan, la afición. El miércoles estén súper pendientes porque vamos a tener una dinámica padrísima en las Bocas. No me digas. Sí. Ahí vamos a estar entonces. Va a estar muy interesante. Ya luego les platicamos a quiénes vamos a invitar. Perfecto, pues muchísimas gracias. @ Jesús Rodben en Twitter para que nos sigan. Jesús Rodben Gol en Instagram. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Déjenos sus comentarios. ¿Qué le parece este programa? ¿Qué le parecen las Chivas? ¿Qué le parece la selección nacional? Y bueno, ahí estaremos pendientes. Nosotros nos estamos viendo hasta la siguiente. Esto fue Vamos en Corto.